Siamo in Italia, estamos en Italia. En Sicilia, concretamente. Nos ha traído aquí Dior, Dior Parfum, una casa de perfumes francesa. Para los que nos sigáis desde hace tiempo, sabéis que trabajamos con Dior desde el principio, concretamente con este perfume, Dior Sauvage. Que nos han traído aquí para conocer un poquito más sobre cómo se hace un perfume, que en realidad es mucho más elaborado de lo que nosotros creemos, y para conocer un poco las materias primas, cómo se cosechan estas materias primas, etcétera, etcétera, y todo lo que hay detrás. Y nuestra idea, como hay tantas dudas, es que en este vídeo se conozca un poco más otra parte de en lo que consiste nuestro trabajo. Y esto ha sido una breve introducción y nos tenemos que ir ya, porque está llegando el Uber y nos tenemos que ir. Vamos. Ya hemos llegado a Calabria, vamos a ver los campos de bergamota, que es un cítrico, que es una de las materias primas para hacer el perfume. Ya estamos listos para visitar la fábrica y ahora nos van a explicar un poco cómo funciona todo esto, que no tenemos ni idea, la verdad. Ya estoy listo con mi traje de Dior, así que vamos a explorar. La cámara, pringados. Pues nada, aquí estamos, en Italia, en la fábrica, for you. Parada número 2. Estamos aquí con Alex, Alex Domènech. Nueva incorporación, nuevo fichaje. Antes has hecho una aparición ahí. Ya, estelar, una sorpresa. Aparición estelar. Estamos aquí en los campos de bergamota. Vamos a conocer un poquito más sobre la materia prima, una de las esencias que se utiliza en Sauvage. Let's go. Una cosita que quería explicar es que, como vamos a explicar un poco en qué consiste nuestro trabajo, nos traen a estos viajes para... Es una forma de comunicar también, igual que la marca podría hacer un anuncio en la tele. Exacto, podría contratar a periodistas. Hoy en día estamos en el siglo XXI y es saber adaptarse. Hay otras formas de explicar las cosas. Diferentes maneras. Es diferente. Bueno, yo puedo decir que el influencer marketing tiene un ROI mucho más alto, si nos queremos poner técnicos. Lo que quiere decir básicamente es que nuestra publicidad es mucho más directa al espectador y conectamos muchísimo más, y por eso estamos aquí. Y enfocado a nuestro público. Eso es. Y enfocado a nuestro público, que es muy importante. La tele es como súper neutro. Exacto, es muy abierto. O sea, yo te puedo hacer un anuncio de perfume como estamos aquí y realmente no sabes a la gente que le va a interesar ese anuncio. Entonces estás pagando por una publicidad muy amplia, entonces esto es más focalizado a la gente y a lo que quieres llegar. Entonces es lo perfecto, y también así aprendemos cosas nuevas, muy interesantes. A ver, no ocupa lugar. Eso es. Eso es. Qué técnicos nos estamos poniendo, pero a veces es importante. Para que veáis que en nuestras cabezas también hay cosas, no solo fotografías. Esto es lo que hay detrás de las escenas de dron que vais a ver ahora. Pero mira, obstáculo detectado. Pero tío, pero si estoy sin sensores, ¿cómo que obstáculo? ¡Guau, wow, perfecto! De locos. Solo hay pilotos de dron profesionales en este vlog, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Muy apurado, Pero ya son milímetros, tío. ¡Uh!
Acaba de chocar el dron. ¡Madre mía! ¡Johnny! ¡Johnny! Tú, dime que está bien, porfa. Está perfecto, tío. Dron corta césped, tío. La cámara bien. Todo bien, perfecto. A Dani, que le gusta llevar el juguetito al límite. Tengo que comprar uno de esos... FPV, ¿eh? ¡Fua! Lo has estado pensando. Ya sabéis. Voy a comentar en las fotos de Dani que se compró un dron FPV. ¿Te imaginas? Ahora todo el mundo, comentando FPV, FPV. Todos, a la última foto de Dani a comentar, cómprate un dron FPV. Chocar el dron ya es algo habitual en este vlog. Hombre, solo. ¿Hora de comer? Vamos. Y para comer, un montón de opciones veganas. ¿Vegano? Nada, vegano. ¿Vegano? Vale, o sea que... Y por ahí hay más cosas veganas. Por ahí hay más cositas. Dios nos cuida. Nos han traído un poco de brócoli, que como ya os he dicho alguna vez, es muy saludable. Así que, estoy encantado. Ya hemos acabado el día de hoy. Estamos en Calabria y nos volvemos a Sicilia. Bueno, amigos. Viaje corto pero intenso. La idea era esta, enseñaros un poco esta faceta de nuestro trabajo, trabajar con marcas que nos representan como Dior Sauvage. Creo que es bastante evidente por qué, por ese lado salvaje que tenemos y por ese lado tan creativo y tan trabajado que tenemos en nuestros vídeos, en nuestras fotos, que representa bastante los valores de Dior, y por eso trabajamos, porque son marcas con las que conectamos y creen que somos unas buenas personas para hablar sobre esta marca en nuestras redes, para enseñar todo este trabajo. Y bueno, ha sido un viaje corto pero intenso. Estamos en el aeropuerto de Sicilia y ya nos vamos para Barcelona. Y si tenéis dudas, preguntad en los comentarios, os contestaremos e iremos haciendo más vídeos donde se puedan ver otros lados de nuestro trabajo. Por cierto, que no se os olvide, dijimos que teníamos 200 y pico euros... Partner de YouTube. Eso es, 200 y pico euros del partner de YouTube para usarlo. Nadie ha dado de ideas. No sé cómo os podemos decir que tenemos dinero para hacer locuras en el vídeo y nadie de ideas, así que quiero leer en los comentarios dando ideas, a ver qué queréis que hagamos con ese dinero, porque lo tenemos y no sabemos qué hacer con él. El de este mes lo hemos gastado, pero ya, bueno, ya podemos ir gastando otra vez el partner, así que si se os ocurre algo, lo haremos. Cualquier locura que se os ocurra que esté alrededor de ese precio, la ponéis. Eso cualquiera. Es. Como si es un disfraz de Tyrannosaurus Rex. Haciendo esquí. Haciendo esquí, por ejemplo. Lo que sea. Lo que sea. Nos despedimos. Chao. Chao. Desde Sicilia. Ok.